Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Guárdame como a las niñas de tus ojos. A la sombra de tus alas, escóndeme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a nuestros hermanos, esté con todos vosotros. Como el salmista que invoca a Dios con tanto cariño, guárdame con las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas, escóndeme. Queramos también nosotros entrar en esta proximidad de Dios. Él mismo se acerca a nuestro corazón hoy, ¿no?, en su palabra y en el excelente camino que escogió Él para llegar a nosotros, sacramento de la Eucaristía, de la comunión, intimidad tan profunda, personal, entre Dios y nosotros. Pidamos que nos toque este milagro de la Santa Misa hoy. Y como indignos que somos de esta proximidad de Dios Santo, Dios Justo, pidamos a Dios perdón por nuestras culpas. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, entonces vivíais sin Cristo, extranjeros a la ciudadanía de Israel, ajenos a las alianzas y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que en un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos se ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba, la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos para crear de los dos en sí mismo un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él a la hostilidad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por medio de Él en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: el Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. El Señor anuncia la paz a su pueblo. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan.
La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor anuncia la paz a su pueblo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. El Señor anuncia la paz a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad despiertos en todo tiempo, pidiendo manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que Él se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega la segunda vigilia o la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. A las conocidas bienaventuranzas, Jesús, Dios encarnado, hoy añade una más. Bienaventurados los criados que vigilan, que esperan a su amo, a su Señor, son fieles a su compromiso y así aguantan a pesar de que la noche avanza y aparentemente el Señor no está llegando, nada cambia en esta noche del mundo. Pero ellos son fieles, saben que el Señor volverá. El Señor es amo de todo y por eso también Él sabe cuándo. Bienaventurados ellos, aunque hay que todavía estar en vigilia y en fidelidad, de estar ceñidos, es decir, trabajando, porque aquella época cuando vestidos largos y incómodos había que ceñirlos, para que no incomoden el trabajo y así los criados podían trabajar. También imagen de que deberíamos durante esta vigilia esperar al amo, al Señor, trabajar en la viña de Él. Por un lado esperanza, por otro lado nuestra actividad, avanzar con el reino de Dios, es decir, el dominio de Dios sobre nuestros y los demás corazones. Pues así, bienaventurados aquellos criados que están con ceñida la cintura y encendidas las lámparas, lámparas de su fe, de su amor, de esta confianza puesta en Dios invisible, en Dios que reina, en Dios que es amo de todo, a pesar de que, digamos, no es tan evidente. Hay que creerlo, hay que confiarlo. El Señor nos asegura de vez en cuando, se sale de su dimensión oculta, estar detrás de todo y nos confirma nuestra fe, pero solo son pequeños destellos, experiencias de este reinado de Dios en todo. Y hay que estos pequeños destellos de luz extender para que en la noche del mundo estén encendidas nuestras almas con la fe, con la confianza, con el amor a Dios y a los hermanos. Fruto de la fe es el amor. La primera lectura de hoy habla de que Dios anuncia la paz, reconciliación a todos. Y habla Pablo a una comunidad de los cristianos de Asia, de Éfeso, que antes estos, como todos nosotros, eran paganos, no sabían verdad sobre Dios, ajenos a la alianza, a sus promesas, instituciones de salvación que Dios introdujo en el pueblo elegido, ¿no? Todo eso era desconocido, ignoraban, como hoy día ignoran muchos
estas instituciones, la Iglesia, fundada por Dios mismo en la tierra, sacramentos que Dios regala a la humanidad, ignoran muchos, ¿no? Pero ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais como extranjeros a esta ciudadanía del país de vida, país de Dios, pues ahora estáis cerca por la sangre de Cristo, que también por vosotros fue derramada, dice Pablo a los paganos, antes paganos, ahora cristianos en Asia, ¿no? Él es nuestra paz. Él ha abolido este muro que nos separaba, este muro de odio mutuo, ¿no? Hasta hoy día, los que no han aceptado a Cristo, que hizo reconciliar a los pueblos, los judíos que esperan su Mesías ficticio que nunca llegará, imaginado por ellos, porque no aceptaron el verdadero y real Hijo de Dios que vino encarnado y como víctima de sacrificio por nuestros pecados, pues estos hasta hoy día están con la misma postura de odio hacia los que están fuera, ¿no? Basta leer, por ejemplo, un más extendido libro entre los judíos religiosos hoy día, Tanya se llama, ¿no? Donde dicen que solo ellos, los judíos, están proveniendo de Dios. Los demás, los goyim, los que no tienen esta fe en Yahvé, pues son producto de los demonios. Pues este odio se extiende si uno no conoce a Dios de amor, ¿no? Por ejemplo, como ¿no? fuente de este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que cuando pues, en Primera Guerra Mundial pues, estaban estableciendo las fronteras ahí en el Cáucaso, entonces Lenin, después Stalin, pensaban que mejor que no nos ataquen a esta minoría que somos ahora los bolcheviques, aquel territorio, pues vamos a dejar de manera injusta territorio de unos digamos, en poder de otros, y así entre estos nacionalismos y odio mutuo, pues no van a por nosotros. Y así fue. Cuando después de caída de Unión Soviética, por fin Armenia pudo recuperar sus terrenos que estaban en poder de Azerbaiyán en el año 93, pues Azerbaiyán no los quiere ahora poner en manos de Armenia, aunque allí 95% de los habitantes son armenios, son los que pertenecen a otro país, ¿no? La injusticia como fuente de guerra, de falta de paz, falta de esta fraternidad entre los pueblos, ¿no? Y por eso el salmista hoy nos dice, Dios anuncia la paz, no la impone, Él anuncia, propone que vivamos en paz, que vivamos, pero respetando la justicia, porque la justicia y la paz se besan, se abrazan. Sin la justicia no hay paz, no hay paz. Y por eso, mi justicia, mira desde el cielo, yo os anuncio la paz, dice el pueblo, pero también procurad vosotros que sea respetada la justicia, ¿no? Ella y la paz van juntas. Y damos al Señor que seamos hombres de paz, hombres de justicia, y por eso hombres de paz. Ya no somos forasteros extranjeros que viven fuera de la patria, fuera de Dios, de amor. Conocemos quién nos está gobernando, quién está detrás de todo y qué exige de nosotros. Y como tal, tenemos por un lado privilegio, nobleza, por otro lado obligación como criados, vivir así y introducir este reinado de Dios amor, Dios de la paz, en nuestro entorno. Oremos los unos por los otros al Señor de la paz, para que los cristianos manifiesten su fe con la propia conducta. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Para que los paganos que no conocen a Dios sean iluminados con la luz del Evangelio de Cristo, roguemos al Señor. Para que los que viven el odio, el conflicto, sean abrazados por el deseo de perdón, de la paz, de la reconciliación, roguemos al Señor. Para que los despreciados, torturados, se vean libres de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Y para que nosotros vivamos siempre en la gracia de Dios como hombres de paz, roguemos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración, haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quienes hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien, Santa Iglesia. Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones con un corazón libre, para que con la purificación de tu gracia nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, proclamando llenos de alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, en corazón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, y que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Irene y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a difunto Juan Amoric Perea, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti. Cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como ciudadanos del Reino de Dios, hijos de casa del Padre, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz a nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: velad, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Mirad, Jesucristo, Dios de amor, que nos anuncia su paz. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
Dios mío, yo creo en ti, te adoro, espero en ti y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no te adoran, no esperan y no te aman. Oremos. Señor, haz que nos sea provechosa la celebración de las realidades del cielo para que nos auxilien los bienes temporales y seamos instruidos por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos tan misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísimo, oh piadoso, a dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.